Estudiantes de la Escuela de Educación Especial San Francisco de Asís, en la cabecera departamental de Morazán, a través de la sección Formación Laboral, desarrollan talleres por medio de los que adquieren y desarrollan sus habilidades en diferentes rubros para emprender, tal como lo están haciendo. La Escuela de Educación Especial, dentro del currículo, ofrece en la sección laboral talleres de emprendimiento. En el módulo de habilidades para la vida, el objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades laborales y también se les incentiva para que ellos creen su propia empresa, su propio negocio y asimismo tener un emprendimiento, que ese emprendimiento les ayude a ellos para su desarrollo personal, desarrollar competencias laborales, también que ellos tengan inserción en el área laboral de la comunidad. Los estudiantes entre las edades de 18 a 21 años reciben las clases de formación laboral a través de la que al menos 5 ya han establecido sus emprendimientos. Este día lanzó su marca Lixi Victoria, una joven carismática y entusiasta. Le damos apertura a Lixi con su negocio de venta de miel. Y su negocio se llama La Miel es 100% natural y es de abejita feliz. Así es que estamos dando apertura al negocio de Lixi. Muy bonito porque vemos que los emprendedores son de diferentes rubros. Sí, se les incentiva a los padres de familia para que cada quien ofrezca diferentes productos. Por ejemplo, tenemos productos de bisutería, productos alimenticios, también asimismo la miel. Pero también hay pan que los mismos estudiantes lo elaboran en el taller de panadería. Mi mami nos da la big casa y hace gracias, mami, gracias a mi papi y gracias ahí mi amor. Y mi casa. Te amo. Por su parte, los padres de familia tienen un papel muy importante en el desarrollo de los emprendimientos de sus hijos, con el fin de que ellos se desarrollen y muestren sus ideas de negocio. Con el apoyo de ellos, pueden lograr independizarse formalmente. Me parece muy bien porque aquí la Escuela de Educación Especial San Francisco de Asís, pues, nos ha abierto estas bonitas oportunidades a nosotros como padres de familia. Puede ver usted muchos niños emprendiendo sus propios negocios, aunque en nivel pequeño, pero nosotros como padres los hacemos con la intención de que estos niños vayan de una manera tratando de independizarse, de insertarse a la sociedad, a la comunidad productiva, ¿verdad? Productos de bisutería, alimenticios y la miel son los que están ofreciendo cada viernes los estudiantes de la Escuela de Educación Especial en San Francisco Gotera. Las personas que deseen apoyarlos pueden acercarse cualquier día de la semana para adquirir sus productos. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.